para poder lorear de todo lo que usted desee. Solamente tiene que de repente escribirnos o a través de la transmisión para que nos haga el pedido especial que usted quiere, de repente alguna pregunta que desearía que le formulemos a nuestra amiga Rosario Flores. Ella está conectándose desde la ciudad de los vientos, Juliaca. En breve segundo lo vamos a tener. Estamos haciendo las coordinaciones del caso. Ahí está. Me confirma que ya está prácticamente. Y nada, decirles a ustedes, pues, amigos, que nuestra princesa Sandina, pues, es una de las artistas más queridas que tenemos en el medio de lo que es la música del huayno sureño. Yo tengo acá hoy día varios saludos para muchos amigos que se han estado conectando a través de las redes, empezando por Rosaluz Quispe, que ya está conectada. Gracias, Rosaluz, por acompañarnos hoy día en esta transmisión con nuestra Rosario Flores, la princesa Sandina, que nos va a contar hoy día, pues, aspectos de su vida, de las cosas que le han pasado a lo largo de estos muchos años que tiene en el folclor sureño. Es una de las pocas artistas que ha logrado también llegar al mercado del norte, al mercado norteño, ingresando por allá. Aparte, también ha estado en Brasil, ni hablar de Bolivia, una serie de presentaciones en diferentes lugares de nuestro país. Decirles también que Rosario Flores es una de las primeras artistas del sur peruano que se pusieron de pie en esta pandemia para apoyar a su para apoyar a toda la gente de menos recursos allá en Juliaca. Ya estamos con Rosario prácticamente nosotros en vivo. Rosario, vamos a pasarnos a agregarlo a nuestra conversación porque tenemos muchas cosas que preguntar. Rosario, buenas noches, amiga. ¿Cómo estás? Ya te veo, estamos en vivo, ñaña. ¿Cómo estás tú? ¿Me escuchas? Tienes el micrófono apagado de tu cámara. Tienes que activar el micrófono. Ok, ahora sí. Hola. Ahora sí. Perfecto. Disminuye un poquito de tu rostro porque sale muy, muy... Ajá, está muy... Vamos poniéndonos de acuerdo para poder... Mientras tanto, yo voy a saludando a nuestra amiga, ahí está mejor, a Miriam Vidal, a Rosaluz Quispe Huamán, para Joseph Chincherpoma. Hola, ¿qué tal? Lista. Rosario, ¿cómo estás? Bienvenida a Entre Amigos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Para mí es un gusto poder saludarles por esta página de Purito Perú y poder llegar a todos los corazoncitos de todos nuestros amigos peruanos y tanto del extranjero. Claro que sí. Vamos empezando, ñaña. ¿Cuántos años ya en la música, en el arte? Exactamente, este año voy para los 15 años. O sea que te vamos a ir bajando de la escalera con tu traje de quinceañera. Sí, ¿no? Sería un ¿quién te lo celebra? Organizar algo. ¿Perdón? ¿En qué mes lo celebras? Bueno, yo acostumbrada a celebrar cada 2 de noviembre. O sea que tenemos tiempo porque hasta noviembre de repente las cosas están mucho mejor y nos vamos para la celebración. En realidad sí, ojalá que toda esa pandemia pase y se pueda trabajar de alguna forma o hacer algo bonito, ¿no? Uh-huh. A raíz de la pandemia, ñaña, ¿cómo así nació la idea de salir a las calles llevando un poco de esa ayuda? Digo un poco porque en realidad es una gran ayuda para todas las personas de menos recursos. ¿Cómo así te surgió la idea de salir llevando un poco de ayuda? ¿Te juntaste con algunas amigas de allá del sur? Sí, en realidad eso nace personalmente de mí, ¿no? Sin lucros a nada porque es un momento de poder brindar ayuda a las familias más necesitadas, a las familias vulnerables, ¿no? Y viendo todo ese caso, pues, se me vino la idea de poder compartir con ellos. Y lo bueno de esta idea tuya es que mucha gente se sumó a la idea tuya, algunos artistas amigos tuyos se sumaron colaborando contigo, pero también después otros artistas hicieron lo mismo, que al final es la idea, ¿no? Sí, lo que hemos tratado es hacer el llamado a todos nuestros colegas músicos de acá de la ciudad de Los Vientos, Juliaca. Se han sumado muchísimos grupos, aparte viendo tal vez la solidaridad que hemos tenido con las familias, pues se han sumado o lo han trabajado de la misma manera también más agrupaciones. ¿Con quiénes te juntaste tú en esta ocasión, mi querida Charito?
Bueno, en especial hice el llamado, lo que se ha unido Muñequita Mili, ha estado Anita Chamelí, ha estado Nieves del Perú, Alfredo Larico y Nicole Ramos, estaba Maribel Huaquisto y también Cliver Fidel. O sea, un buen grupo de amigos que han estado, pues, de alguna manera chambeando, echándole punche para que esto se vaya adelante y más gente de menos recursos reciban, pues, un poco de víveres, de comida y aparte del aliento mismo de sus figuras, ¿no? Así es, sí, es bonito y agradecerles, ¿no?, a todas las agrupaciones que se han sumado en ese momento. Ñaña, ahora, tú te has reinventado, no solamente ayudado, te has vuelto a reinventar y agarraste tu bicicleta, previamente preparaste tus potajes en casa, creo que empezaste con Pachamanca, si no me equivoco, tú me corriges, agarraste tu bicicleta y dijiste, antes de eso, aló, tengo esto, ¿quieres? Te llevo a tu casa en mi bicicleta. ¿Cómo fue? ¿Cómo la respuesta de toda esa experiencia? Bueno, como no había forma de poder transportarnos en movilidad, y pues los deliveries tenías que hacer llegar lo más pronto, y agarré la bicicleta. Me costó un poquito recordar, te cuento que me he accidentado varias veces en la bicicleta, me he dado varias volteretas ya, pero aprendí, volví a recordar y ya pues hacía delivery a domicilio en mi bicicleta. ¿Tú te acuerdas a qué edad empezaste a manejar bicicleta? Aproximadamente a los 12 años, entre 13 años, por ahí. ¿Y pensabas que algún día ese conocimiento de pedalear te iba a servir para chambear y traer un, como se dice, un sencillo para la casa? No, realmente no pensé volver a manejar bicicleta, pero ya recordé y lo agarré rápido. Y hay algo bonito también que precisamente todo este movimiento tuyo de agarrar tu bicicleta, salir a la calle, a comenzar a trabajar tu delivery con tu restaurante, Mil Sabores, ¿puede ser? Mil Sabores, así se llama. Fue rebotado por la página de nuestro amigo Julián Peña, que al mismo tiempo fue el puente por el que se enteraron los amigos de Magali Medina, de Magali TV, para hacerte una nota, ¿no? Sí, fue algo inesperado, algo que no fue planeado. Agradezco mucho al señor Julián Peña por su apoyo, su respaldo, aparte que es un gran amigo que nos conocemos de bastantes años, ¿no? Desde mis inicios. Entonces, gracias a la publicación de él, donde se interesaron o llamaron o han pedido mi número, pues, mediante eso nos hemos contactado con ellos. Más allá, Jana, mucha luz. Rosario, ¿qué nota, no, Ñaña? Sí, es algo muy bonito para mí en especial, que queda en el recuerdo, en el historial de mi persona. Ahí me gusta porque un programa de televisión de señal abierta prácticamente te dedicó cerca de 8 minutos a contar tu historia, tu desprendimiento, tu manera, tu buen corazón, que de esa manera estabas apoyando a gente y te estabas reinventando para tú misma también generar un ingreso. Sí, en realidad, por detrás de mi persona también hay familia, hay niñas que ayudar, que atender, y hay que ver la forma de seguir luchando y seguir saliendo adelante. Ya que me tocas el tema de niñas, ¿cómo así se animaste a que tu bebé también incursionara en el canto? Bueno, eso fue una conversación y decisión de ella, ¿no? Antes de poder grabar, yo he tratado de conversar con ella, me aceptó y grabamos. Es un tema bonito que salió de los dos, letra y música, inspiración de ambos, ¿no? Tanto de mí y de Belén. Ñaña, en una ocasión que conversamos allá en tu Juliaca, en casa, me contaste sobre tu viaje a Brasil, ¿no? La primera vez. ¿Nos cuentas un poco así brevemente cómo fue toda esta experiencia casi de locos, ¿no? Viajar hasta allá. Sí, nos llevó promotor de Mágico Boliviano, el señor Edwin Tinini, por primera vez, donde también empecé a trabajar con el señor Agustín Tábara. Lo debe conocer usted. Claro, claro. Pues. Ya Agustín Tábara apostó por nosotros y nos ha abierto las puertas de la capital de Lima, ¿no? Él es donde me dijo, Rosario Díaz, que estamos yendo para Brasil, aprovechamos llevar las cámaras de Amor, 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 y ya pues allá hicimos un bonito reportaje, estando allá, y salió bonito, salió algo, era la primera vez que yo ni sabía ni cómo dar una entrevista, ¿no?
Fuimos a la playa, todo, y salió bonito. ¿Qué tal? ¿Alguna anécdota de algo divertido que te puede haber pasado allá en estos viajes que sueles realizar por diferentes partes de Perú? Quizás el zapato que se metió en el escenario, te olvidaste de un arete, no había pilas para el micrófono, no sé, tú cuéntanos. Bueno, en primer lugar, como recién estábamos empezando y al toque nos fuimos para Brasil, lo que me pasó es me olvidé el centro que llevamos debajo de la pollera. Ya, no saliste allá boleadito. Sí, eso es lo que me olvidé acá en el Perú. Llego allá y pues no había. ¿Y qué hago? Dije, incluso hasta el anaco, el que te protege todo por dentro, ¿ya? Y lo que hice es, tuve que cortar un polo que tenía pegado. Eso tuve que solucionarme y ponerme con eso y solamente con la pollera, pues, ¿no? He tratado de acomodarme y poder salvar. En realidad es algo muy complicado cuando te olvidas partes de adentro, porque es lo que te ayuda a elevar la pollera, ¿no? Y ya, pero salvé ahí. Ya no ibas a generar ninguna que te pueda prestar el centro. No, pues no hay. Tenía que ver la forma de poderme acomodar y seguir, ¿no? Poder brindar todas mis canciones. Tienes próximamente, vas a cumplir 15 años ya en el mundo de la música, del canto. ¿Podrías decirme si tienes amigas o amigos en la música? Amigos en la música. A ver, más o menos como no le he entendido. Lo que pasa que Lo que pasa es que, sí, para que no se venga el eco, bájale el volumen allá. Lo que pasa es que en este ambiente, como hay tanta competencia, tanta envidia, tanta maleta, me pregunto yo si a lo largo de estos 15 años de carrera has logrado alguna amistad sincera y transparente en el mundo de la música. Allá, con mis colegas del mismo rubro, ¿verdad? Ajá. A la que tal vez he tratado más y he tenido más confianza es con Frecia Linda. Sí, con ella, más que todo con ella, en realidad me conoce como soy, tanto yo a ella, nos hemos contado muchas cosas íntimas, tal vez de mujeres, problemas, alegrías, un poco de todo con ella. En una ocasión me contaba que también en tu repertorio estaba No Me Caso, ¿no? Sí, actualmente yo en cada presentación canto ese repertorio del tema No Me Caso, con la autorización de ella. Frecia Linda sabe que yo lo interpreto esa canción. También me contaste por eso. También me comentaste en alguna ocasión, en una entrevista que por allá hicimos, que también cantabas temas de Rosy Ward, creo. Eso fue a mis inicios. En realidad me gusta, soy hincha de Rosy Ward. Cuando yo inicié, pues escuchaba bastante su música de Rosy Ward. Me encanta, sí. Más antes yo he empezado con cumbia y luego ya me fui para lo que es huayno. Y cuando empiezas con el huayno, ¿qué tema de los primeros que has interpretado te acuerdas ahorita? Así a capelito, un pedacito. Bueno, yo la música arranca mediante un casting donde se hizo un anuncio acá en Juliaca. Uh-huh. Y me presenté con el tema Perdóname, de Sonia Morales. Ah, ya, ok, sí me acuerdo. Sí, así es. Y cuando ya empiezas en el escenario, ¿qué temita era lo que más interpretabas? Interpretaba de Frecia Linda. Básicamente, cuando ya empezabas a chiviar, ¿qué temas te acuerdas que cantabas? Con el tema Te Pido Una Oportunidad. Que el que escuchamos al inicio, esa es una de mis favoritas, amiga, esa canción. ¿Tú has pedido una oportunidad? Sí, claro. O varias, quizás, ¿no? Porque todos a veces insistimos. Sí, es necesario. Y aparte eres consciente de lo que has hecho, de lo que has podido pedir oportunidad. Si no te lo han dado, pues ni modo, ¿no? Pero te quedas con esa tranquilidad de haberlo hecho. Saber que tú has podido hacer las cosas bien. Claro, eso. A raíz, ya que tocamos esa partecita del corazón, ¿cuál es tu relación con el papá de tus bebés? Mi relación, bien. Normal, me refiero a eso, ¿no? Estamos tratando de llevar la fiesta en paz, tranquilo, ¿no? Uh-huh. Estamos ahí, en ese camino ahorita. No puedo asegurar que estamos al 100% bien ni mal, pero estamos tratando de poner de nuestra parte.
Eso es lo importante, que al menos los 12 se vayan poniendo de acuerdo en el camino para que la cosa sea, no quizás una relación que bestia, que digamos, pero sí por los bebés, ¿no? De alguna forma yo creo que siempre vamos a tener que estar chocando, viéndonos en el camino, porque ambos somos músicos, él es músico, yo se metí en arte, entonces siempre vamos a estar, tal vez, lo único que queda es llevarnos bien, tratar de llevar las cosas bien. ¿Qué te parece si nos vamos con esta musiquita? Volver a verte, quizás por ahí, quién sabe, digo yo, quizás se lo dedicas a alguien en especial. No, en particular me gusta, pero dedicárselo a alguien en especial no. No hay. No, a las personas que se lo merecen, pues no, pedir oportunidad o perdón. O perdón, o lo que sea. Pero volver a verte. ¿A quién quisieras volver a ver en tu vida, por ejemplo? Quisiera volver a ver a... No, ahorita no lo tengo en mente. Gracias a Dios, toda mi familia están todos bien. Los que son, están a tu lado, como se dice. Están a mi lado, sí. Pero yo creo que muchas personas se identifican con esa canción, porque sí, han perdido a un ser querido, un enamorado, no sé, el amor de su vida. Tú puedes aplicar al escuchar esa canción, ¿no? Claro, sí. ¿Cuál fue el primer éxito de Rosario Flores? El tema Te pido una oportunidad. ¿Y después qué vino? El amor de mi vida. El amor de tu vida, para esa época era, me imagino, tu bebé. Sí, el único amor de mi vida siempre van a ser las personitas que nacieron de mí y salieron de mí, ¿no? Los incondicionales. Los más importantes. Sí. ¿Cuántos bebés tienes, Charito? Dos. ¿La mayorcita es la que canta o la menorcita? La mayor es la que canta. La menor, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Cuéntame, a propósito de canto, se viene el show virtual, el concierto virtual de nuestra princesa Sandina. ¿Cuándo va a ser esto, por favor? La presentación virtual va a ser este sábado 20, en ¿ya? Serenata a todos los papás, a las 6 de la tarde a un punto. Vamos a transmitir por distintas páginas, pero en especial por mi página oficial. Y uh-huh, de esa forma, siquiera poder alegrar a todos los papás que realmente se lo merecen, ¿no? A los padres luchadores, en especial a mi papá también. Ya, ya vas a poder complacer el pedido de todo el mundo, me imagino. Todo aquel que llama y pide la canción a través de las redes, evidentemente, van a poder acceder a que les complazcas. Exactamente, vamos a presentar todos nuestros éxitos que fueron bien sonados y aparte las últimas canciones, como es el tema Volver a Verte, Sola y Derrotada, y La Primicia, que ya lo tengo en la mano, justo hace rato me acaban de entregar el éxito, o la nueva canción que es Te Extraño, ya dentro de estos días lo vamos a estrenar, o lo vamos a mandar en las redes sociales. ¿Ya nos puedes adelantar, aunque sea el título? El tema titula Te Extraño. Te extraño, mira, ve, volver a verte, ahora te extraño. ¿A quién extraña? Todo es coincidencia, nada más. Solo es una canción, en mí simplemente es una canción. Qué malo, ¿qué me querrás sé hablar? No, te pregunto, nomás como un tema de curiosidad, ¿no? Nada más. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué países has logrado visitar con tu música? Lo que es Sao Paulo, Brasil, Bolivia y Chile. ¿Y dónde recibiste la mejor experiencia en cuanto a show y respuesta del público? ¿En qué país? En Brasil y en Chile. Mira, pues, porque también Bolivia está cerca, ¿no? Y vamos seguido por allá, ¿no? Para serte sincera, yo trabajo más en el Perú, acá en el Perú, pero te comento que ayer me comuniqué con un dueño del canal de allá de Bolivia, me comentó que el tema Volver a Verte está que quiere alentar, me han dicho, ¿no? Sí, ojalá Dios quiera y podamos retornar con fuerza para el lado de Bolivia. Ah, bacán, eso está más que bueno, ¿no?
Claro, sí, para mí es una Termina la noticia pandemia bonita. y termina, uy, ¿quién está llamando por acá? Termina la pandemia y fácil, regresas al toque por allá. Sí, para mí sería bonito. Claro que sí, y sobre todo con nuevo material, ¿no? Sí, ya estamos renovando nuestros éxitos también, actualizando al estilo que estamos manejando actualmente. Ok, dime, este concierto que vas a hacer, el concierto virtual, repítanos la fecha y la hora, por favor. Es el día sábado 20 de junio a las 6 de la tarde en punto. Está ya anunciado, que no se lo pierdan, ¿no? A las 6 ya empezamos con el concierto virtual, dedicando nuestros o cantando nuestros mejores éxitos para todos los papás y papacitos, ¿no? Ajá, entonces me puedo incluir ahí de papacito, porque papá todavía no soy. De papacito creo que puedo Ya, reunir de cierta. papacito vas a pasar. Tengo un amigo que te quiere saludar. ¿Aceptarías tú conectarte? No te vayas a molestar conmigo. No, para nada. Un amigo Normal, que te normal. quiere. Pues sí puede ser. Sí, claro. Entonces, bienvenido entonces a nuestro amigo Azariel, que se está limpiando la carita con su bigote. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás, Azariel? ¿Qué tal? ¿Cómo está, tesoro? Contigo. Me he limpiado mi cara para salir. Azariel, acércate un poquito más para escuchar tu audio, para Pega, escucharte bien. pega. Buenas tardes, Perú. Buenas tardes a la gente de Aparte, todo el Perú, a todos los Azariel, sectores. Azariel, por favor, límpiate un poquito acá que se te ha quedado como negrito el hollín de la No, olla. es bigote, es Ah, bigote. ya, decía yo nomás, ¿no? Decía yo. Te quería invitar a salir porque sé que tienes una bonita amistad con nuestra Charito y sobre todo porque juntos también grabaron ustedes un tema que también se metió al mercado, ¿no? Que ha sido grabado por nuestros amigos de Masterfoc, que viajó junto a Sariel hasta Juliaca para que puedan plasmar en video este bonito encuentro y por supuesto fundir en uno solo sus voces, ¿no? Y la historia misma. Sí, gracias a la oportunidad una vez más a Rosario Flores, que fuimos a la ciudad de Juliaca, Rosario de los Vientos. Una linda experiencia y un lindo recuerdo que creo que es una parte de una etapa de mi vida que nunca voy a olvidar, ¿no? Y gracias a Rosario Flores por la oportunidad. El tema es muy bonito, está hecho con mucho amor y a muchas personas les ha gustado y eso es lo más importante, ¿no? Y el último tema que grabó el tema de Rosario Flores que me encanta muchísimo, que es Quiero volver a verte. Quiero volver a verte. Una vez más, ¿A quién quieres ver tú? Charito. Azariel, ¿a quién quieres ver tú nuevamente? Porque hace poco he visto que estás en una relación, que lo has regresado, ¿no? No, regresar es otra persona, Jensi, Eduardo. Ah, ya, sorry, yo pensé que era la misma persona que tú me habías No, 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 presentado. no. No, Que no, escondido te no. lo tenía. Ah, no. Perdón, no lo escuché, Charito. Qué escondido te lo tenías, digo, ya era hora. Sí, estaba público por todas partes. No, no pensaba que estabas soltero como está soltera nuestra Rosario, Sin ¿no? mi autorización, no es justo, ¿ah? Es que Me la dice Charito, pues me ha mentira. dicho que ahora, Charito, ahí viene, es que Dere, mira, cómo es chiquitito su cariño era de ella, pues no era grande. Y ya, pues no estaba ahí, por eso me he choteado. Charito, cuéntanos, ¿qué tal fue la experiencia de compartir unos días con Azariel en la grabación de este video y también, pues, evidentemente, el audio, ¿no? Muy bonito, para mí es algo, un recuerdo que queda también en nuestros corazones. Muy bonito fue compartir un tema hermoso con él y poder grabar con Master Fox. Él se vino para Juliaca, puso todo de su parte, ¿no? Llegó hasta acá, lo hemos grabado acá en la ciudad rosada de Lampa, que está cerquita a Juliaca. Salió bonito, solo que a él le dio soroche. Eso te iba a decir. Azariel, cuéntanos, ¿qué tanto te afectó la altura de nuestra Juliaca, nuestra ciudad de los vientos? ¿Aló? Uy, Azariel. ¿Me escuchaste, Azariel? ¿Me escuchaste, Azariel? Olis, la señal. ¿Aló, aló? ¿Me escuchas, Azariel? Hola. ¿Me escuchas?
Creo que se ha vuelto sordo, Ariel. Sarito, pregúntale. ¿Me escuchas? Hola, Ariel, yo te escucho. ¿Tú me escuchas? Hola, creo que no nos escucha. Creo que la señal, no la escucho bien. Te has metido en un sótano, creo. Creo que Ariel se ha quedado sorprendido y se ha quedado pasmado, como dice. Se ha quedado sin voz. Cuéntanos, ¿no? Charito, esos días que compartieron con Ariel, ¿qué tal fue? Porque yo sé que ha estado mal porque se le chocó la altura, ¿no? Sí, le dio fiebre, estaba con una fiebre alta y ya pues estaba un poco triste, apenado, pero a su lado estaba Jensen, que le estaba atendiendo. Pero así son a veces los viajes, creo que él es un poco delicado. Recuerdo cuando fuimos a Huancayo a grabar juntamente con, ¿cómo se llama mi amigo? Ay, mira que se me fue la cabeza, pero filmamos en Huancayo igual, él se desvaneció. Le chocó fuerte el clima de Huancayo y ya, pues, entonces veo, ahí me doy cuenta que él es un poco débil, le choca las alturas. Le choca la altura, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a tratar de tenerlo nuevamente. ¿Ya nos escuchas, Ariel? Hola, ahora sí les escucho. Te decíamos, ¿qué tanto te chocó la altura en esa ocasión que grabaste con Rosario? Yo llegué a la Ciudad de los Vientos, he llegado bien ya, hasta el mercado, llegué bien. Luego para almorzar me sentí un poquito mal. Llegué al hotel y llegué de frente a vomitar. Me chocó demasiado, me chocó horrible. 2 días estuvo mal. Ah, te chocó bastante. Todo esto lo sentía lleno de polvo, todo por acá me ardía, todo me ardía lleno de polvo. Y aparte que los ojos estaban rojos. Me había chocado horrible, pero me ha gustado, bonita experiencia. Nunca en mi vida he pasado eso y me ha gustado. ¿Con qué palabras definirías cómo es Rosario? Uy, uy, uy. Me arrepiento, nada más. ¿Cómo es que una persona que tú has conocido fuera del escenario? ¿Cómo? ¿Cómo es ella como persona, tú que la has conocido fuera del escenario? Es una gran amiga, se puede tratar, como toda persona tiene sus cositas, pero es una buena persona. Es muy buena. ¿Es verdad que es de buen diente? ¿Cómo? ¿Es verdad que le entra bastante a la jama de buen diente? Sí, le gusta la comida. Le gusta su chuño. Ahí está. Azariel, amigo, te agradezco mucho por esta comunicación. Queríamos darle un regalito a nuestra Rosario. Y qué mejor porque el chico brillante que ha compartido con ella esta grabación y la posibilidad de grabar un tema dúos. Gracias, Azariel. Gracias, Purito Perú, Rosario Flores, sabes que te quiero muchísimo, no te olvides de los amigos. Un fuerte abrazo, Dios lo bendiga, lluvia de éxitos. Gracias a ti también, cuídate mucho, que Dios me lo bendiga. Gracias a Sariel, lo máximo, el chico brillante, el chico más inquieto de este mundo del espectáculo. Quiero saludar también para la familia Arteaga de Yarumayo, Huánuco, Perú, que manda saludos para nuestra Charito. Ñaña, si tuvieses tú que elegir, por ejemplo, de tu repertorio, un tema que te gusta mucho, ¿qué tema podríamos poner? Sole Derrotada. Ese es también nombre, creo, de uno de tus clubes de fans, si no me equivoco. Pues sí, es el nombre del club de fans de allá de Lima. Solas, pero jamás derrotadas, es así. Pero jamás derrotadas, porque todas las mujeres peruanas y de todas las ciudades son luchadoras, emprendedoras y todo lo demás, ¿no? Ya tenemos planeado, vamos a compartir con los amigos este videíto de nuestra Rosario Flores, que te dice cómo ella sola sabe cantar, sola y derrotada. ¡Suscríbete al canal!
me gusta su estilo. Ya, ya, ya. Y entre tus ídolos de la música sureña o de la música en general y de cualquier género, ¿quién sería tu ídolo en mujer y en hombre? En hombre, de Tobías Apaza. Tobías, buen compositor, ¿no? Sí, buen músico, buen compositor, que menos graba sus temas de él. Dice la mala lengua que todo el mundo está esperando que lance una primicia para que lo copien. Eso he visto en el Facebook. Bueno, sí, cada uno, dice, ¿no? Todos dicen, Tobías, lanza un temita para escuchar algo nuevo en las redes, porque todo el mundo le copia al hombre, ¿no? Bueno, es que también es un buen compositor, hace buenos temas, es por eso que le esperan también. No, eso sí es verdad. Además, es bueno también incluir diferentes tipos de canciones de diferentes autores dentro de un repertorio para que también sea matizadito la situación, ¿no? Sí, claro. Ahora en damas, a ver, en mujeres. No lo quise decir, pero ya lo voy a decir. Las canciones que más escucho es de Yaritza Lizet. Es una gran intérprete, gran intérprete y con buenos temas también en sus inicios, ¿no? Creo que ahora está trabajando un nuevo tema con Cleaver, porque inclusive se ha comentado que han estado por allá por la selva de Sandia grabando el videoclip. Le acompañó, creo que Cleaver, y también estaban por allá Yaritza, han ido a grabar el videoclip. Algo así me han contado. Y en buena hora, porque también Yaritza regresa a las manos de un buen compositor como es Cleaver, y que esperemos que supere los últimos éxitos que lanzó Yara, que de alguna manera sonaron diferentes, pero tampoco se convirtieron en un boom que se esperaba, ¿no? Sí, qué bueno por ellos, de verdad son grandes artistas y que sigan para adelante, ¿no? Ojalá que traigan una bonita novedad para todo el público peruano, para todo el público, a sus seguidores, a sus fans, ¿no? Y para toda la movida sureña, ¿no? Porque así si bien hace su cumbia, también hace pues su huayno, y aparte, qué mejor que Yaritza, una gran intérprete, para que agarre uno de los temas que le entrega Cleaver y lo ponga su estilo, su sentimiento y todo. Porque también me contaron que creo que iba a tener un tema de Tobías también, pero todavía no está confirmado. Bueno, en realidad acá en Juliaca existen grandes músicos, muy buenos compositores, donde a uno de ellos también yo interpreto un tema de un gran amigo que se llama Isaac Zucaticona. Claro. Que también en algún momento me brindó un tema y le agradezco muchísimo, gracias por el apoyo, por el respaldo a todos nuestros amigos que rodean a Rosario Flores. No, y no son pocos los amigos, ¿sabes? Porque hay miles de amigos, pero millones de fans que están detrás de Rosario ahí por sus canciones. Por ejemplo, una amiga tuya acá me comenta y me dice, pregúntale por favor a Charito cómo musical se identifica. ¿Con qué música me identifico? De tu repertorio me refiero, ¿con qué tema musical te identificas? Dice. Actualmente con el tema nuevo Sola y Derrotada. Sola y Derrotada, ahí está Pati Cruz, tu respuesta, Sola y Derrotada, solamente en la música, porque en la vida real nuestra Charito es full chamba, full negocio, full ayuda, también full corazón, evidentemente, y ahora va a ser full concierto virtual este sábado 26 en punto de la tarde. Nuestra Charita sube al escenario como en sus mejores momentos antes de la pandemia. ¿Vas a estrenar vestuario o vas a usar algún vestuario especial? Ojalá, de verdad estoy esperando que puedan cumplirme con el traje, porque ya me han dicho que ya lo están avanzando, y ojalá que me hagan la entrega del traje este sábado o el día viernes para poderlo estrenar, y si no, pues con los tantos trajes que tenemos ya lo vamos a escoger uno, un traje en especial, ¿no?, para poder cantar ese día. ¿Cuántos trajes tienes en total, Camilo? Aproximado unos 38, cerca para 40. Ahorita no lo tengo bien claro porque todos mis trajes que ya he dejado de usar están bien empaquetados, pero me voy a dar un tiempito para poderlos contar todo y en algún momento poder decir el monto actual, ¿no? ¿Cuántos trajes tenemos? Yo tuve una oportunidad de conocer una habitación llena de peluches, trofeos, regalos, reconocimientos, diplomas. ¿Dónde está todos esos recuerdos?
Está, ahorita no está en ese ambiente, en otro ambiente. Lo tengo bien guardado, bien ahí, adornado. Cuando yo veo esos peluches o regalos, reconocimientos, me trae mucha nostalgia, nostalgia de alegría y mucho agradecimiento a todas las personas que me han podido brindar tantos hermosos regalos, de verdad, para mí es muy lindo. Incluso lo tengo una taza donde está con mi foto, todo. Todas las mañanas tomo mi café en esa taza. Me lo regaló de equipo. Eso sí. Está bueno. ¿Te acuerdas de la yunzada de los músicos? Claro, sí. ¿Te acuerdas de esa bonita experiencia ahí, disfrutando, pues, de esta gran fiesta, ¿no? Que convoca a todos los músicos habidos y por haber. Sí, es una fecha muy especial, para todos los músicos, porque es un día donde tú te reúnes con ellos, conversas, compartes, bailas, cantas, cuentas tus experiencias. Es una fecha única entre músicos. Y que todos los años se realiza un poco para reencontrarse con su gente, con su público, con su tierra, sus raíces, ¿no? Así es. ¿Qué te parece si recordamos un poquito? Ahí te vemos ya con la previa. Ahí estás tú con muñequita Mili, si no me equivoco, que estabas por entregarle el hacha para que a ver si lo tumbara de una vez, pero no le tocó este año. ¿Qué te parece si compartimos un poquito de esta fiesta? ¿Te parece? Vamos a recordarlo, vamos. Perfecto, ahí va entonces. Y no lo quiso tumbar, no lo quiso tumbar nuestra muñequita Mili, ¿no, ñaña? ¿Te acuerdas? Sí, bueno, se nota ahí. Varias veces la invitaron a decir, creo que dos o tres veces, hasta cuatro veces fue tirarle hacha con papá, pero no cayó. Ahí está nuestro amigo Elton, mira, ¿ves? Es bonito recordar y poder volver a ver ese video, que ni siquiera lo tengo en mis manos, ¿ya? Pero gracias por estar ahí, por haber cogido todas las imágenes, al menos mediante Purito Perú puedo volverlo a ver y recordar momentos maravillosos. Claro que sí, incluso tengo unas imágenes, ñaña, cuando ustedes, cuando tumban el árbol y toda la gente viene y les comienza a echar a ustedes espuma, ¿te acuerdas? Y junto a Chulo Enrique, creo que fue, ¿no? La persona que tumbó en esta ocasión. El año pasado, claro, fue Chino Enrique, que este año pasó actualmente, no, el año pasado pues, ajá, ya con toda la cuarentena estoy un poquito volada. Incluso también tengo la anterior, cuando Mary Larico y ¿cómo se llama el amigo? Johncito Poma. Johncito Poma pasan a ti y a Lupe. Y cuando, ¿te acuerdas? Desde el medio nos fuimos hasta el escenario para llegar, era toda una odisea, ¿no? Sí, es una fiesta única donde toda la gente se reúne. Aparte de músicos, gente particular también ahí participa, ¿no? Pero a veces era muy, muy alborotado, muy lleno, porque te comento una experiencia donde cuando ya hemos tumbado el árbol nos han entregado un cariño de 10 cajas, ¿ya? Uh-huh. Y en esa que nosotros queríamos compartir con los demás músicos o con los demás grupos que estaban bailando,
en el transcurso que llevábamos la cerveza para poder invitarles, llegábamos con la caja vacía, porque ya nos habían sacado pues por encima, ¿no? Uno está cargando, pero ya prácticamente la caja vacía. Llegamos al lugar y ya no había cerveza, es lo que pasaba, y como que siempre faltaba un poquito de organizarnos, tal vez algo más privado. Hay gente que opina que sí, que no, a veces no se puede discutir tanto también con el público, y al final pues lo hemos dejado a cada uno que lo haga a su criterio ya. Pero este año la municipalidad no permitió que se hiciera en Laguna Temporal. Ahí tenemos a nuestra, a ver, Mercedes Lucero, ¿no? Mechita, ¿es ella? Ahí está con Hernán. Sí. Esta es otra parte de la fiesta. El esposo de Mechita también le dio de alma, le quiso tumbar, pero no cayó el árbol, no quería con él. El año pasado sí, no, a veces el árbol te elige, te busca, sabe a qué persona, ¿no? Eso es verdad. Yo he visto ahí presente cuando yo decía, pero ¿por qué no cae? Porque quedaba un hilo del tronco y no te caía. Vino el esposo de Mercedes, pa, 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 le dio de alma, nada. Sí, pues así es el árbol, así es la Santa Tierra, a uno elige. No, y también gracias Charito y gracias a nuestra amiga Lupe Dulce Floricielo por permitirnos compartir con nuestro público de Purito Perú estos momentos tan bonitos, porque me acuerdo que temprano estuvimos chayando la tierra, viendo cómo chayaban ustedes la tierra, haciendo el pago a la tierra, el agradecimiento por todo lo que nos ha brindado, ¿no? Sí, esto fue, para mí al menos fue algo sorpresivo, porque cuando nosotros tumbamos el árbol, nosotros no hemos salido con planes de llevarnos, sino salimos con planes de poder divertirnos un rato, compartir con nuestros colegas músicos, pero se dio en ese momento y a casita regresamos con sorpresas, ¿no? Con sorpresas. Oye, ¿verdad? Y lo único que quedaba era asumir, y con mucha fe, con mucho gusto lo hemos asumido y hemos cumplido con la Santa Tierra Pachamama. Y ahora que lo dices, también me acuerdo que el día que se estaba haciendo el pago a la tierra, se decía que no se iba a hacer el evento, pues ahí, pero la tierra, la Pachamama, quiso que el último evento en Laguna Temporal y Unsa de los Músicos fuera con los mayordomos como tú y Lupe a la cabeza, ¿no? Así es, sí, lo hemos llevado bonito, hemos cumplido con nuestro deber. Aunque la lluvia nos ha castigado duro, pero lo que se quiere es cumplir y ya, pues, ¿no? Ha sido una reunión bien bonito entre tantos músicos y nuestros paisanos de acá de Juliaca. No, y no solamente de Juliaca, porque mucha gente se vino de Bolivia, de Puno, a estar presente, no solamente en el evento, sino para compartir con ustedes, verlas de cerca. Muchos son amigos de ustedes personales que llegan, especialmente padrinos también, ¿no? Sí, se han venido de Bolivia, se vino la promotora de Brisa Producciones en especial. También se vino el señor Alberto Vargas de Ayacucho, se han venido de Cusco, se han venido ustedes, Purito Perú estaba ahí presenciando todo. Es una alegría para nosotros que vengan tantas personas maravillosas a ver nuestra tradición de los músicos, cómo pasamos o cómo lo festejamos todo. No, en lo personal yo feliz y también siempre lo hago públicamente, agradezco a mi amigo Julián Peña que me llevó a conocer a muchos amigos como tú allá en Juliaca, en el sur peruano, a conocer sus costumbres tan bonitas, formar parte de ellas. Yo me siento parte, disfruto. No es que me voy, tomo una foto, grabo una cosita y me voy. No, yo me quedo de principio a fin. La primera vez que fui, Charito, me quedé hasta las 3 de la mañana, cuando ya no había nadie. Saqué mi cámara, tomé una foto para ver todo cómo queda vacío, solamente con los puestos, pues, de las comidas y las cervezas que todavía se sacan en los días siguientes, ¿no? Así es una fiesta de bastantes horas, ¿no? Tiene para 2 de la mañana, 3 de la mañana se acaba. Y disfrutando prácticamente, pues, de principio a fin, eso fue lo más bacán, oye. Yo me he divertido, como dicen en mi tierra, un junto, o sea, bastante, ¿no? Qué bonito que lo hagas pasado bonito con nosotros, compartir con los artistas sureños de acá de Juliaca. No, y también a donde compartí y conocí mucho sobre la peregrinación que es del 3 de mayo. Sí, ¿cómo se llama? Las alacitas. Las alacitas de los sueños y los alacitas, también otra cosa preciosa.
del que nosotros hemos vivido, hemos compartido. Te cuento que me traje de allá mi segundo piso de mi casa y papá, la Santa Tierra, me ha ayudado a poner al menos algunos ladrillos y parte del andamiaje, ¿no? Y porque, cuando, como dice Julián, ¿no? Cuando tú crees, la tierra te ayuda, la Pachamama está a tu lado, te apoya, ¿no? Eso es cierto, a mí me consta, yo soy bastante creyente de esos temas, como es la, en especial la fiesta de Alacitas. Uh-huh. Cuando tú compras con mucha fe, se te cumple, pero ahí también el dicho que tienes que comprar 3 años seguidos. 3 años seguidos, sí, sí. Tienes que ir y luego ya pues se te cumplen todos tus deseos, tus pedidos. Yo he ido 3 años seguidos, este año no he podido ir por un tema de enfermedad, que tuve un problema en los pies. Pisé un clavo, yo soy diabético, se me complicó toda la situación, no pude ir, pero a la distancia he estado ahí, ¿no? Porque creo que este año lo han hecho en el campo ferial, ¿no? Este año no, dice que salió, pero mínimo, te juro que yo no fui, ni sabía, luego me he enterado al día siguiente ya por las páginas que habían sacado todas sus ventas, pero mínimo, no era como de costumbre, entonces... Este año que sea descartado, al año tienes que venirte con todo. ¿Pero quién va a ser? ¿Quién es el esperado de este año 2021? En la fiesta de Alacitas, particularmente, no sé, hay muchas personas que... No, me refiero a la Yunzada de los Músicos. Ah, la Yunzada de los Músicos. Ah, ahí me agarraste. Porque alguien tiene que haber entregado el Chino Enríquez, ¿no? Es un amigo de sonidos, pero... Para serte sincera, no sé de qué sonido, pero okay. Ahí lo lleva. Vamos viendo qué es lo que pasa el año. De lo que sí me han hablado bastante de este año fue de la Yunzada, que tuvo como padrinos o alferados a, creo que Anita Chamelí y al cantante de Coralí. Sí, ¿cómo se llama ese mi amigo? Mira. Jason, creo que es. Jason Pumita, creo que es. Ahí está. Yes. Dice que fue un súper fiestón, ¿eh? Que dieron la hora, que todo el mundo ha estado por allá. Sí, qué bonito que lo han pasado bien. Ellos han estado acompañados con toda la gente de Agrumás, los músicos de Avenida El Maestro. Mis felicitaciones. Este año sí se han hecho notar, ellos han resaltado bastante. Y también felicitar a Anita Chamelí y a Jason Pumita por haber brindado, ofrecido ese bonito evento de la Yunzada de los Músicos. Exactamente, eso es lo que a mí me comentaron, que estuvo muy bueno el evento y que nada, que para adelante, ¿no? Y que el próximo año sea mucho mejor, no sé quiénes serán los nuevos alferados, esperamos poder estar en esta nueva fiesta, ¿no, Charito? Para el año está Margarita Turpo y Lucho Montoya. Ah, ya, entonces a ver, que hay que tratar de estar allá para poder acompañarlos en esta nueva edición de la Yunzada de los Músicos. Tres o cuatro asociaciones, ¿no?, que hacen este evento. Sí, son dos normalmente, uno que es la central y el otro que es todos nuestros amigos de Agrumás. Perfecto. Charito, ¿qué temita podemos compartir antes de poder despedirme agradeciéndote por tu tiempo, ñaña? A ver, el temita, te pido una oportunidad, que es bien conocido y reclamado hasta ahora. Ya, pero con eso hemos empezado. Otro... Allá. El amor de mi vida. ¿Cómo se llama? A ver, dime tu amor de tu vida. ¿Cómo es? Cuéntamelo todo. Más adelante te voy a contar. Ay, qué gusto de verdad. A ver, estoy buscando un video más o menos actual porque ese temita. A ver. Acá tengo un video. El tema volver a verte. Pero también ya lo hemos puesto ahorita. Yo quería compartir. O de repente con tu bebé. Ah, también puede ser, es juntas las dos. Perfecto, ese puede ser, porque de esa manera también vamos conociendo un poquito más a tu retoño, a tu heredera, a la niña que, bueno, va a seguir un poco los pasos de mamá, porque así lo quiere ella y porque así lo hemos ido viendo pues en el transcurso de este tiempo, ¿no? Como ella ha ido asumiendo un papel protagónico en el mundo de la música a tu lado. Sí, ella conoce todos mis temas musicales. Perfecto, mi ñaña. Ahí más o menos lo tengo programado. Vamos a soltarle un poquito para que se esclarezca. Yo quiero aprovechar esto para agradecerte, Rosario, Charito, Princesa Sandina, amiga de Purito Perú, gracias por tu cariño, por tu amistad. No de ahorita,
sino desde la primera vez que te conocí, siempre me has recibido con los brazos abiertos, siempre me has dado mucho cariño, en esa ocasión junto a Guzmán, y después sola en el escenario. Cuando viniste a Lima, también estuvimos contigo en el Santa Rosa, un espectáculo, que tu gente cantando a rabiar, coreando tus temas. Yo quería hacerlo público, agradecerte por todos esos detalles, de verdad, que muchas personas, sin conocer que te brinden eso, dice mucho de la persona y de su calidad como ser humano. Me acuerdo el jugo que me preparaste en tu casa, un concentrado, que no se lo habías hecho, como dije esa vez, ni a Julián Peña, que es tu amigo de años, pero me lo hiciste a mí y yo te bromeaba con eso, y siempre le bromeaba a Julián. Gracias por todo eso, amiga. Bueno, gracias a ti también, gracias. Para mí siempre será un honor poderlos recibir o reencontrarnos donde sea. Te agradezco mucho por el espacio, Purito Perú, Eduardo Chacón. Y cuando salga la primicia ya lo vamos a estar compartiendo también. De todas maneras, mira, hacemos otra transmisión para presentar ese temita y contar todos los detalles detrás de cámaras, que también a la gente le gusta, ¿no? Así está trabajado con todo cariño y esperemos que sea el agrado, ¿no? Ahorita lo que vamos a hacer es anticipar, lanzar solamente el audio, pero va a ser con una edición de fotos, lo vamos a lanzar para las redes sociales, y más adelante ya me voy preparando para poder grabar el videoclip como debe ser, tanto como lo prometí, vamos a hacer una bonita escena con la bicicleta, algo real en este momento que estamos viviendo. Claro que sí, tienes que poner la bicicleta y tienes que poner cómo te has reinventado, contarle un video, porque no solamente es mostrar tu canto en un hermoso paisaje, sino también mostrar a nuestra Rosario como es, ¿no? En su jean, zapatillas, mochila, menúes, a la calle, a vender, señor. Así es, de verdad, gracias por la idea también, y ya prontito vamos a tratar de apresurar el video para todo nuestro público maravilloso, y en especial para los seguidores de Rosario Flores, tu princesa Sandina. Perfecto, ñaña, y no se olviden, amigos, seguidores de nuestra princesa Sandina, nuestra Rosario Flores, nuestra Charito querida, este sábado 20 te espera desde las 7 de la, desde las 6 de la tarde, a través de su 5, 6, 6 en punto de la tarde, a través de su página oficial, Rosario Flores, tu princesa Sandina. Ahí usted va a disfrutar de un concierto donde nos va a cantar de todo, incluso nos va a contar a quién quiere volver a ver, a quién le dice te extraño mi amor, a quién le dijo te pido una oportunidad. ¿O no? Sí, ¿por qué no? Vamos a revelar en su momento. Te cuento que va a haber muchos regalos para las personas que puedan compartir ese día. Sí, vamos a sortear muchos regalos. Perfecto, amiga. Te dejo un beso, un abrazo. Cuídate mucho. Protégete cuando sales a chambear. Te queremos hasta mucho tiempo para celebrar por lo menos unos 50 años tu boda de oro todavía a nivel nacional. Gracias, Eduardito. Muchas gracias por el espacio. También te quiero mucho y hago llegar mis saludos muy, muy fraternos de todo corazón a todos nuestros seguidores de Rosario Flores. Que Dios me lo bendiga. Con nosotros será hasta otra oportunidad.